basura en el río Chirripó. Nos fuimos, pero al señor, como cualquier otro, se le olvidó llevar lo más importante, que eran las refacciones para reparar la tubería. Ese atraso equivalía por lo menos a 24 horas, y entonces pensé que poniendo un taco cónico de vástago, y que si conseguíamos barro de olla, que eso hay montones por ahí, el barro ese pegajoso que no se quita ni de los zapatos, pero se nos había olvidado que había que soldarlo, y ningún soldador lo quería soldar. Entonces lo convencí diciéndole: mire, usted solda esto, y yo me siento aquí encima. Si esto explota, se muere usted y me muero yo, pero hay que hacer algo. Con muchos nervios empezó a soldar y no había terminado de soldar, pero cuando iba por la segunda yo ya llamé a Limón que empezaran a bombear. De Recope yo no sabía absolutamente nada hasta el día que me fueron a contratar. Sé que hubo una negociación en la Asamblea Legislativa y que hubo una ley que creó Recope. Todas esas cosas las vine sabiendo después. Yo de Recope no sabía nada. Mis primeros trabajos era pistero de bombas de gasolina ahí en Turrialba. Y mi papá era administrador de la bomba Shell. Y estoy hablando del año 70, 71, ¿verdad? Donde todo era privado, incluyendo Recope. Nunca pensé que me iba a haber envuelto en esta cosa por 24 años, que me volví esclavo por mi propia voluntad, porque yo creo que el trabajo mío en Recope durante 24 años siempre estuvo sometido a mucha presión, y eso me mantuvo aquí porque no me daba cuenta cómo pasaba el tiempo, cómo estaba tan entusiasmado que yo creía que era el dueño de Recope. Antes de Recope, las compañías transnacionales traían siempre barcos cisterna, y aquí por ferrocarril con carros tanques, que los llamábamos en el tiempo, se traía a los planteles que cada transnacional tenía. En Limón recuerdo que era Texaco, inclusive hasta había combustible que venía hasta en estañones. En esa época ya se hablaba que iban a abrir el monopolio, y entonces me acuerdo perfectamente que me decían: Willy, no se preocupe, porque en unos años lo que va a obtener Recope son solo 6 clientes, ¿verdad? Que Shell, que Texaco, las transnacionales, y el aeropuerto lo vamos a entregar. Yo creía que Recope es importante que fuera siempre de los costarricenses, porque la energía es un pilar del desarrollo de cualquier país, y Recope pues maneja el 70% de la energía. Luego vino la nacionalización, primero de Recope. Se nacionaliza Recope en el año 74, y después se nacionaliza el resto de las estaciones de servicio y le dan la administración momentánea de Recope de todas las estaciones de servicio del país. Cuando el mercado de las estaciones de servicio se abrió, porque se hizo una interpretación muy sui generis, ¿verdad? Aquí se decía que la distribución minorista del combustible debería estar en manos de costarricenses, y eso dice la ley. Entonces, Shell, por ejemplo, es Shell de Costa Rica, sociedad anónima. El 100% de las acciones pertenece a la transnacional, pero es una persona jurídica costarricense. Y ellos incursionaron en el mercado pensando en que rápidamente podían posesionarse y hacer lo que han hecho en todas las partes del mundo. Entran con un nivel de precios bajo,
quiebran a los que están ahí y una vez que son dueños del mercado, suben los precios a como quieren. Porque si yo soy el dueño del mercado y ese es un producto vital, pues digo, lo paga o no anda en carro. Pero Recope, en esa época, sugirió al Estado que Recope se quedara solo con la distribución a granel y que incentiváramos a los empresarios costarricenses a hacerse cargo de esas estaciones. Y efectivamente, les facilitaron la estación, le dieron préstamos a largo plazo y los empresarios costarricenses que administraban las estaciones se volvieron dueños de las estaciones.